pero me faltan otros 10 kilómetros, ¿tú crees? Órale, ¿tanto corres? Pues nomás los viernes, ¿y tú? Yo solo corro poquito, 5 kilómetros nada más. Ah, mira, pues entonces a mí me quedan 5 nomás porque ya corrí 5. Ok, entonces, ¿qué, carreritas? Órale, carreritas. Venga. Dile algo, tú no manches, Toña, ¿eh? No lo vuelvas a hacer. Ya, no abuses, por favor. ¿Qué más? Y luego... mientras que me dice mi mamá, ¡ay, Fran, cómo eres! Y pues ya sabes... ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Ya te vas? No, me voy a quedar aquí. Ah, mira, qué padre, qué bonito, qué bueno. No, claro que me voy. ¿Por? No, nada más por preguntar. Bueno, pues mucho gusto, Fran. ¿Ya no quieres ir a cenar? ¿Me estás invitando a salir? Pues algo de eso, así. Pero si ni siquiera me conoces. Pues por eso, ¿no? Te estoy invitando pues, para conocernos. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Y dónde la vas a llevar o qué? Aquí a la casa. Ah, qué ancho, ¿no? No. Yo zafo hacer de cenar, ¿eh? Yo estoy de weekend. Oye, Fran, ¿y por qué te la llevas a un restaurante así rico? Dos velas, vinito, cena rica, tú y ella solos. ¿Con qué dinero? ¿Eh? Mira, llevas 2 meses que no me das un solo domingo. Pero bueno, poniéndome amigable, si me prestas el coche y me das lana, todo bien. Sí. Oye, Toña, ¿y por qué no te organizas una cenita aquí en la casa? Un espagueti rico, vino, ¿no? No, que pidan pizza. Oye, espero que valga la pena, ¿eh? Es una cosa inolvidable. Es una princesa, papá. Es como la luz al final del túnel. Ay, ¿qué le va a estar creyendo, don Paquis? Si el chavo es cliente VIP del Kinder, si la última que le trajo nos dio vajilla con todo, acuérdese. Sí, la conozco. No, te juro que esta vez sí la conocí en el gimnasio. Es legal y no le pagué nada. Mira, te lo juro. Es mi media naranja, mi amor de mi vida. Ay, no. Mi otro yo. No. ¿Vive Fran? Sí. Hola, pásale. Mira, ¿qué te traje? Órale, ¿y esto? Unas flores. ¿Son para mí? ¡Wow! No manches, es que nunca me habían regalado unas flores. Pues qué aburridas. Ay, están bien bonitas. ¡Wow! ¡Qué padre está tu depa! Está increíble. ¿Tú vives aquí sola? Sí. Nah, ¿qué va a vivir solo? Nah, mucho gusto, Francisco. Mucho gusto. Me puedes decir Paco, como tú quieras. Yo soy Karime. Karime. ¿Y tú eres? Paco. Ya te oyó, menso. Ella quiere saber quién eres, de dónde saliste, qué eres de mí. Ya, el hermano mayor de Fran, el guapo. Ay, no, ya va a empezar. Sí, claro, compartimos depa, ¿verdad, bro? Así es. Pero, ¿de verdad sí son hermanos? No, hombre, ¿cómo crees? Es mi papá. Ay, ya sabes, ¿no? Ya decía yo que te veías muy cascado para ser su hermano mayor. Eso estuvo un poquito fuerte, ¿no? Karina, ¿quieres algo de tomar? Karime. Karina con me. Adelante, por favor. Gracias.
Hola, sí, buenas noches. Hola, qué maleducada. Mucho gusto. Yo soy su mujer del señor, su mamá del Fran. No es cierto. No, soy Refugio Lorenza Antoña. Pero me puedes decir Toña. Ay, mucho gusto, Toña. Oye, qué rico huele. ¿Tú nos estás preparando la cena? Pues, ¿qué otra, verdad? Es si el don Paquis no le quiso dar dinero para llevarte a cenar, ¿tú crees? Chistosita la Toña. Ah. Oye, ¿y te ayudo? ¿A poco sabes cocinar? Claro. Supongo que no como tú, pero le hago la lucha. A ver. ¿Sí? ¡Órale! Ándale, mira, ya nada más hay que moverle aquí tantito. Y pícale. Oye, para que no se pegue. Para que no se pegue. Voy a ver cómo va el partido rapidísimo. Te encargo, ¿eh? Claro. Qué guapa está, ¿eh? De verdad, qué cara, qué ojos, qué cuerpo. Te dije. Sí, muy bien, vela. La buena, ¿no? No, buena, buena. ¿Es? ¡Ey! Espérate. Toña, te quedó deliciosa la crema de elote, qué bárbaro. Es de lata, ni te emociones. Ah, se quiere llevar el don Paqui. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que usted se ayuda con sus pastillitas azules? ¿O que deja los calzones bien flameados? Salió chistosita, ¿va? La Toñita. Dígale, ¿eh? Me encanta que se lleven tan bien. Sí, re bien. Provecho, por cierto, ¿eh? Claro. Oye, Carlota, tú me vas a sacar de una duda. Y tú sin abrir la boca, ¿eh? Karime. Ah, perdón, Karime. ¿Dónde conociste a Fran? Ah, ¿no me crees? Dile, Cari, dile. Claro, nos conocimos en el gym. ¡Tómala! No, nada más. No, es que ya estamos bien ciscados. Luego el Fran saca cada suripanta del kinder, ¿no? Cáeme bien, Toña. ¿Es cierto, Fran? ¿Te gustan las lobuki? No, hombre, claro que no, no es cierto. No nada más le gustan, le encantan. Te pasas. No manches. Bueno, ya no lo molesten. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es cierto, Fran. ¿Te gustan las MILF o qué? ¿La verdad quieres saber? Si me quieres contar. Mira, escúchame bien, ¿eh? Te lo voy a decir una vez en toda nuestra vida. ¿Vas? No. ¡Muérdete la lengua, Franz! Fran no es un chico fácil, ¿eh? La verdad le gustan las mujeres con clase. ¿Salió como su papá? ¿O no? Pues qué bueno, porque ya me estaban espantando. ¡Es broma, Toña! Sí, pues si ustedes lo dicen, ¿verdad? Bueno, ya, salud, ¿no? Por favor. Salud. Venga, salud. Tú, chamaco, venga. Venga, pa. Salud, salud. Venga, Toña, otra vez, chupando. Y gracias por esta cena, Fran. Ay, no, es lo menos que te mereces, Cari. Salud. A mí se me hace que ya salimos sobrando dos aquí, ¿verdad? Pues... ¡Salud! Hola. ¡Salud, mamacita! ¡Ah, hijo! ¿Otra vez? ¡Ahí! ¿Todo bien? No, bueno, más o menos, pero no importa, sí. Nos tomamos la última y me voy, ¿va? Bueno, pues va, ¿no? Mínimo. ¿Te sirvo? Te sirvo yo. Por las sorpresas que da la vida. Pues, salud. Qué gusto. Salud. Ay, ¿estás segura que puedes manejar? ¿No quieres que te pida un Tinder? Digo, un taxi. ¡Ay! Dije de taxi, ¿va? Estoy bien, mira. Ah, no, ya te salió el 4. Perfecto. Ay, me encantó conocerte, Fran. Es una lástima. ¿Por? No, por nada. Oye, no me das un besito de despedida. Ay, te doy dos si quieres. ¿No vas un poco rápido? No, es que tengo calor. Calor, pero... ¿No te quieres quedar aquí en el depa? Bueno, no creo que sea buena idea. ¿Y por qué no? Porque, bueno, ¿y qué onda con tu papá? Ay, a mi papá ni le importa. Tú eso ni te preocupes.
Franz. No sabía que tenías visitas. Órale, Toña, llégale, salte. No, no, no me hables así, ¿eh? Ándale, que ya está el desayuno.